y a las 3 se siente como caliente el astro rey. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos Sol de la Tarde. Hello, doña Consuelo. ¿Qué tal? Hello, hello, Ángel. Aquí estamos. Hello, people. Bueno, ya hoy es viernes. Viernes 9 de octubre. Mañana, por cierto, cumpleaños Naya Despradel, viuda de Lancer, mi hermana mayor. Que fue mi maestra, dicho sea de paso, en el Colegio Muñoz Rivera también. Sí, fue mi maestra. Ella se la guía de que yo soy más vieja que ella, pero no es verdad. Imagínate, ella lo aparenta, que... No lo aparenta. Pero está estudiando, acaba de ser, se graduó. Ella estudiaba sociología, vino la revolución, A número uno. Después estudió, se fue y estudió administración. Terminó la carrera y ahora está estudiando psicología. 80 años. Excelente. Qué mente, esa es. Qué bien, Esas células no se pueden dejar morir. Así mismo. Cuando son bueno, tan... un beso para Naya. Ok, Ángel, entonces el PLD va a responder las acusaciones de Abinader en el Congreso. Comienza su Congreso este domingo. Dice que Danilo va a hablar, por supuesto. Y que va a responder las acusaciones que le hizo el presidente Abinader. Lo que le dijo Luis es una cosa... Bueno, yo creo que lo que le dijo Luis... Oiga esto, doña Consuelo. Ajá. Que a esa banda de ladrones... No sé si es... Que esa banda de ladrones del gobierno... ¿Eres tú o soy yo? Como un ruido que se oye en el micrófono. Y excúsenlo. Déjeme chequear, a ver. Chequea, óyelo, muy grande el ruido. No es aquí, no soy yo, eres tú. A esa banda de ladrones, dice tú. Ah, ¿cómo fue a que esa banda a esa banda de ladrones se le puede aplicar todos los las tipificaciones delictivas del Código Penal Dominicano? Si tú tienes un abanico que hace ru, es eso. Sí. Porque entra y sale el ruido, perdón. Ok, y excúsenos, señores, pero esto es en vivo. Es que se oye un ruido cuando estamos hablando, como si fuera un abanico que estuviera chocando. Todas las tipificaciones, pero sigue hablando, Ángel, porque... Que todas las tipificaciones delictivas del Código Penal se le pueden aplicar a esa banda peledeísta. Eso fue serio. El PLD no puede quedarse callado ante eso. Yo creo que esa es la situación. Digo, mucho duro. Déjame decirte algo desde mi punto de vista. Yo creo que el discurso se divide en dos partes. Y tú quieres que te diga una cosa, me recordó que hasta lo mandé a buscar. Para mí en tres. Bueno, está bien, pero déjame terminar con mis dos y después tú le añades la que tú quieras. Se dividió en dos partes porque es esa parte y la parte de las medidas que él quiere tomar, el presidente quiere tomar. Tú sabes que hasta lo mandé a buscar el discurso del doctor Salvador Jorge Blanco y su crítica en la toma de posesión de Antonio Guzmán. Cuando Antonio Guzmán, ¿verdad? Cuando le entregó a don Antonio, que no le entregó a don Antonio, sino que le entregó a Jacobo porque ya él se había suicidado. El Estado Dominicano fue, él recibió el Estado Dominicano. Esto es 15 de agosto 2020. Salvador Jorge Blanco y su crítica en toma de posesión de 1982. Salvador Jorge Blanco, durante su discurso de toma de posesión en el 82, dijo que recibió al Estado Dominicano en plena quiebra material y moral. Eso es a don Antonio, que por cierto ya estaba muerto. Su compañero de partido.
de partido. Dijo que en su gobierno no se formaría ni se promovería formación de grupos políticos y que no optaría por reelegirse. Grupos políticos. Ve anotando lo que él dijo en el discurso y lo que realmente sucedió, ¿verdad? En su gobierno. Asimismo, dio a conocer la deuda en dólares que el gobierno anterior, que en ese entonces lo representaba Jacobo Magluta, 4 de julio al 16 de agosto del 82, había dejado y tenía un monto de 370 millones de dólares correspondiente a pagos atrasados de exportaciones, incluyendo sus intereses. Agregó que los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa de este año ascendieron a 458 millones de dólares y que el déficit de la balanza de pago se proyectaba a niveles superiores a los 440 millones de dólares. Salvador catalogó la economía del país en ese entonces sin reservas, no tenía un chele, luego de detallar las deudas pendientes que tendría que asumir durante desde la toma de posesión de Salvador. En ese entonces las finanzas internas se proyectaban con sus déficits del presupuesto del gobierno central, 166 millones. Ahora uno se halla eso hasta chile, ¿verdad? Son chele. Chele, pero oye, como en esa época no eran chele, de cuya suma 109 millones de pesos ya se cumplieron como déficit al día de hoy. 16 de agosto de 1982, leyó en su discurso. Asimismo, alrededor de 400 millones correspondieron al déficit gubernamental. O sea, la calidad, la cantidad. Es decir, en los ingenios estatales se preveía pérdidas de 80 millones, en las empresas de Corde, 21 millones, en la Corporación de Electricidad, 88 millones de pesos, y en el Instituto de Estabilización, 13 millones de pesos. Jorge Blanco, los empleados de la administración pueden tener la completa seguridad de que las medidas de austeridad, por igualito, que les parece una copia, de austeridad que implementaremos, está encaminado a reducir sueldos, a producir despidos que aumentarán la ola de desocupados que existe en todo el país. También en su discurso resaltó el país. No genera divisas de antes y no podemos seguir gastando lo que no tenemos. El mismo discurso con diferentes palabras. Digo yo, me da la impresión, pero la parte moral, cuando le dice don Salvador a don Antonio, que eso le hizo mucho daño a don Antonio. Yo espero que Danilo no se suicide, ¿verdad? O ninguno de los demás. No, yo creo que es un guerrero. Que recibió el Estado Dominicano, aquí está, en plena quiebra material y también en plena quiebra moral. Eso le hizo mucho daño a don Antonio. Llegó la hora, la crisis que atravesaba el país en ese entonces, depositó en el Congreso Nacional una serie de proyectos de leyes en el campo económico, la importación de productos, etc. Dominicanos, ¿qué más tienen? ¡Paguen más impuestos! Eso es Salvador. A la nación, y dijo, propuso un impuesto anual para que los dueños de solares y casas en las ciudades retornen al Estado a través de ese impuesto. Sometió el proyecto de ley por el medio del cual se venderá o transferirá con beneficio una propiedad rural o urbana. Comenzaron los impuestos, decía él. Otro de los proyectos de ley que sometió fue en el campo el impuesto sobre la renta. También presentó un proyecto de ley de placas de automóviles. Sometió un proyecto de ley por medio del cual se establecía un impuesto adicional temporal de 10% a casi todas las importaciones que realizara el país. Sometió un proyecto para que se congelaran durante un año todos los salarios del país. En su discurso resaltó que se le entregó al Banco Central, sin divisas. ¿Con qué enfrentar los fuertes pagos que vencían en 20 días? Salvador Jorge Blanco a recibir el gobierno. O sea, más nada. Me llamó la atención porque... No, pero hay mucha coincidencia, doña Consuelo. Oye, inclusive en esa última parte, porque es de los temas que yo anoté sobre el Banco Central, que no lo entendí lo que dijo Luis, no lo entendí. Debe responder y aclararlo el gobernador del Banco Central. Debe aclararlo.
¿Qué fue lo que dijo? Él dijo que encontró reservas monetarias en el Banco Central por alrededor de 6 mil millones de pesos, de dólares. Y que entonces tenía en este momento casi 10 mil, 9 mil y pico. Pero esa no es la información que había dado el gobernador del Banco Central en el pasado. Pero es que son los bonos. Sí, pero al final el Banco Central tiene que convertir eso en peso. Bueno, tiene que echarlo para atrás. Lo que yo quiero también señalarte es lo que yo creo. Yo creo que el gobierno estaba muy atado a lo que fue su motivo fundamental para presentarse a los dominicanos, que fue la corrupción, la sociedad civil, participación ciudadana y los americanos. Mira, Brewster, desde el año... Estas son Brewster, el expresidente, en el 16. ¿Sabes lo que decía Brewster en el 16, el embajador americano? Estados Unidos dice, RD necesita un cambio que no lo representa Danilo Medina. Míralo ahí. Ese es el embajador americano. Brewster, necesita un cambio que no lo representa Danilo Medina. Afirmó que los Estados Unidos de América tienen más de 10 años con investigaciones abiertas en República Dominicana y los gobiernos del PLD no han dejado que se procesen esas personas porque muchos son del Comité Político y el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Embajador Brewster. Brewster. Ah, pues tú te crees que relajó. ¿Tú te crees que participación ciudadana es porquería? Ajá. ¿Tú te crees que es con duro? ¿Eso es con duro? Brewster, embajador en el 16, necesita un cambio, vuelve y lo dice, pero no lo representa el PLD. ¿Ok? Pero eso no es nada todavía. Gobierno en el 17, gobierno de Estados Unidos, espera, RD asuma compromiso contra la corrupción. Y cuando Copley, Robert Copley, que era el encargado de negocios en el 18, Robert Copley, Estados Unidos espera que lleve, Estados Unidos espera que lleven a la justicia los ladrones de los recursos del pueblo dominicano. Listín Diario, que se ha prestado para todo eso y más. Y ellos saben por qué. Esto es en el 18. Ok, entonces aquí vuelve en el 17, aquí estaba otra vez, un 25 de noviembre, Brewster hablando, República Dominicana, la corrupción, la desnacionalización, que son los dos temas de ellos. Uno, por eso fue que metieron en el programa del PRM, que había que revisar la sentencia 168, que también la tuvieron que sacar huyendo. Ya lo sacaron eso del programa, del PRM, la revisión de la sentencia. Porque son dos temas fundamentales los de ellos, Estados Unidos, corrupción y desnacionalización. Ahí está el discurso de Brewster en el 17, el embajador. La República Dominicana tiene temas candentes en la vida nacional, como la corrupción, la desnacionalización y las elecciones. Es para afuera que van. Para afuera que fueron. Entonces, ahí está. Sigue. Todos esos son titulares. Son periódicos de mi archivo. Este primero de marzo del 18. Frank Wisner. Una persona que vino, un economista que vino aquí al país, que participó en la Cámara Americana de Comercio. Ex diplomático de Estados Unidos. Destaca crecimiento de RD. 2018, primero de marzo. Pero dice, hay que trabajar problemas, pobreza y corrupción. Quiere decir que el discurso de Luis es para que es una apuesta al día de lo que fue el motivo, el leitmotiv de su triunfo en las elecciones y el apoyo de parte de la oligarquía y por supuesto de los Estados Unidos al nivel que se sabe que lo tienen. Que a mí me parece que está bien. Ok, siempre y cuando, sencillamente, mira, esta es bella, esta en el 2015, esta, Brewster, en el 15, embajador dice de Estados Unidos,
corrupción en RD es un cáncer. Porque esos son los temas que ellos tenían fundamentalmente. El que quiera alguno de estas cuestiones, yo se la doy. Se le saco copia y se la doy. Y con la desnacionalización, mandaron aquí hasta Kerry. A Kerry lo mandaron aquí, diciendo que le habíamos quitado la nacionalidad a los haitianos. El secretario de Estado, en el 16, John Kerry, subrayó su reunión con el presidente Medina, la necesidad de solucionar el riesgo de apatridia que afecta a personas nacidas en República. ¿A qué lo mandaron a eso? Dos temas fundamentales. Entonces yo creo que Luis lo que hizo fue ponerse su reloj al día y decir, bueno, fuego a la lata, que por esto fue que nosotros estamos aquí. Ahora, el PLD, ¿verdad? Claro. Okay, eso es todo un historial. ¿Tú lo conocías ese historial así como yo te lo he organizado? No, claro, cronológicamente organizado así como usted lo tiene, no, pero sí conozco las posiciones desde que llegó el señor Brewster, la primera o la segunda persona que él visitó. En ese momento yo estaba al lado de Luis Abinader en su equipo de estrategia política. Fue a Luis Abinader. El primero o el segundo ciudadano dominicano que él visitó al arribar a la República Dominicana. Y ahora, la embajadora de ahora, que alertó que cuidado con la reforma constitucional. Ahora, lo más emblemático para mí en el pasado reciente fue Pompeo. Pompeo le faltó el respeto a este país. Sí, señor. Algún día Danilo debe decir lo que pasó ahí. Bueno, yo lo que creo que entonces, y te digo una cosa, ok, está bien. Salvo lo que me pasa con el discurso del doctor Salvador Jorge Blanco, que como yo tengo la edad que tengo, pero ven acá, yo me acuerdo que Salvador hizo un discurso como que decirle a su ex, que ya estaba muerto, el Estado Dominicano que él recibió, lo recibió en plena quiebra material y también moral. Sí, sí. Duro, ¿verdad? O sea, que Dios ayude a Luis para que cuando entregue el gobierno no le pase lo mismo que le pasó a Salvador y todo esté bien. Todo esté bien, pero hay contradicciones que yo no sé cómo, muy, muy marcadas en este discurso, que en algún momento tendremos que verlas. Bueno, vámonos con la gente. En los minutos que nos quedan, yo creo que tenemos otras cosas. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar con Santiago hoy. Con Sandy Filpo. Sandy es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. ASIS. Con Sandy lo estamos esperando porque recibimos unas informaciones hace dos días que yo me espanté. Que Santiago no tiene agua, que Santiago está... Pero eso nada de eso es nuevo. Y... Bueno, vamos a ver, pero vamos a hablar con Sandy. No, pues yo le digo con a usted ahora. Ay, comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. La hemeroteca. Continuamos, doña Consuelo. Estamos al aire ya con la gente. Periodismo ciudadano, opine lo que usted quiera. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Quería saber cómo podría comunicarme con el señor Oli Matos. Llámalo al sol de mañana en la mañana. No, mañana no, porque mañana es sábado. Llámalo el lunes en la mañana. A este mismo número, pero el lunes por la mañana, porque Oli está por la mañana. ¿Ok? Con mucho gusto, Oli, te recibe tu llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un abrazo para usted y su compañero. Un abrazo, Primitiva. Gracias. La quiero mucho, doña Consuelo. Gracias, mi amor. Mire, doña Consuelo y patrón y pueblo dominicano, tal como escuché... Ángel, te mandaron a decir que debe bajar tu micrófono, el palito del audífono, eso, dice Jova. Dime, mi amor querido. Sí, gracias, doña Consuelo. Despierta, Jova, ponte a trabajar.
tal como dijo anoche en su comentario el señor Jaime Escudero, de que el señor Abinader, o sea, dijo lo que muchos querían oír, hablando ahí del tema de la corrupción, pero lamentablemente yo quiero recordarle al señor Abinader que él no es el más indicado para hablar de corrupción, porque a él nunca le preocupó la corrupción. Ahora es que él le preocupa como candidato y hoy como presidente. Pero el presidente son temas que le preocupan a todo el mundo. A ti te preocupa, a mí me preocupa, a todo el mundo le preocupa, no diga eso. Yo creo que no se puede tratar eso así. Es muy grave todo lo que dijo, gravísimo. Y el PLD tiene que enfrentarlo. Pues yo se lo dije ayer a Bichara, ¿no le dije a Bichara? Tienen que enfrentarlo, tienen que salir. El PLD está en Belén con los pastores. Gracias, mi amor. Gracias por la llamada, pero es un tema. Son dos temas fundamentales que hay aquí con eso. Digo, de lo que los Estados Unidos quieren, corrupción y haitiano. Después, el otro tema es, como decía, la economía y lo que se va a hacer, que es la otra parte del discurso. Lo de los haitianos, Luis lo ha encauzado bien, porque ya ha puesto otra posición que era diferente. Ha modificado marcadamente sus viejas posiciones. O sea, incluyendo el canciller también. Porque eso hay que reconocerlo. ¿Okay? Pero vamos a esperar, esto está empezando. Vamos a esperar porque está empezando. Así mismo. Buenas. Buenas. Buenas tardes, doña Consuelo. Saludo, mi amor. Bueno, yo los saludo. Dos cositas breves le quiero comentar. Una es el aumento aquí en Nueva York, New Jersey. En New Jersey, desde el mes de mayo pasado, no se habían reportado tantos casos como los que se reportaron ayer. Ya New Jersey va a tomar la medida para cerrar todos esos restaurantes que reabrieron hace tiempo. Pero fueron 700 casos lo que se reportó ayer, patrón. Fueron 700 casos. Hay una confusión con eso. Tienen que ponerse de acuerdo. Es otra contradicción. ¿A dónde es eso? ¿Aquí? Con el tema de... ¿Pero dónde es que tú estás diciendo que están los casos? ¿Aquí o allá? Yo estoy hablando de New Jersey. No sé. En New Jersey. Ah, está hablando de New Jersey, Ángel. Allá sí hay un rebrote ya definido. Sí, casi 30 estados. Exacto. ¿Y entonces qué más tú querías decir? Que tú dijiste que son dos cositas. Adelante. Usted sabe que a nosotros los dominicanos, o las personas, muchas veces no le hacemos caso a ciertas situaciones que pasan gente y uno la ve en la noticia hasta que no le tocan a uno. Con el caso de la persona que se tiró desde el 14 piso, y muchos casos más que no salen a la luz pública, me acaba de llamar un amigo hoy, como mi hermano, dando gritos que su hijo está en una depresión tan fuerte que hoy tuvieron que amarrarlo. Porque no hay medicina. No de amarrar, que lo lleven al médico. Tienen que buscar médicos especialistas. En la conducta, psiquiatras y psicólogos, eso no es de amarre. En la Edad Media era que amarraban a la gente. Sí, tiempo pasado. Amarra a los que están locos, pero no. Eso es lo que. Ahora hay que buscarle médico. Eso es lo que le quiero decir, doña Consuelo. Él está en manos de médicos. Por eso una crisis tan fuerte en el día de hoy y ayer que lo han tenido que amarrar. Y yo digo, pero ¿por qué no lo llevan al médico? O sea, yo creo que ya las autoridades deben de ir tomando pero cuenta. Pero tienen dinero, tienen posibilidades. Es una familia con posibilidades. Tiene la posibilidad de tener mano de médico, sí, señora, pero le dio una crisis tan fuerte entre ayer y hoy que tuvieron que amarrarlo para que él no se hiciera daño él mismo. Hay que internarlo incluso. Hay que internarlo, díselo a esa gente. Se le mata, ¿eh? Se le mata. Es una enfermedad. La depresión es... Por eso lee que yo quiero que hagamos el programa sobre salud mental, que los psicólogos y los psiquiatras están muy preocupados con esta situación. Dile a tus amigos que lo lleven al médico y si hay que internarlo, que lo internen. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Ángel, tú sabes que se están dando suicidios, muchachos de clase alta. De clase alta. Es un problema no solo local. Ok, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, doña Consuelo. Carolina. Hola, mi amor. Hola. ¿Todo bien? Hola, doña Consuelo. Ay, doña Consuelo, me sigue preocupando eso, porque este problema del tránsito y la movilidad ya, mire, eso arropa todos los sectores, doña Consuelo, la justicia, los hospitales, todo, mire. Pero ¿por qué inventamos tanto? ¿Usted sabe lo que sale ahora el Intran, diciendo el Intran? Que van a prohibir los parachoques, patrón, y la defensa de los vehículos, oiga.
qué tanta maldita disparate que inventan, doña, para no cumplir nada? ¿Que van a qué? Doña, que van a prohibir, hay muchos vehículos, camiones, jipetas, autobuses, buses, vehículos. Eso no lo van a poder prohibir porque el primer, los primeros que usan esa defensa son los vehículos de la embajada norteamericana. Los vehículos de transporte, ¿qué tipo de transporte entran, doña? ¿Por qué hay gente? Dime, huye, que nos cae el boletín. Gracias, dice Lea, que nos vamos. El boletín de Sol de la Tarde.